Me acaba de contar Débora que no hay un peso en la cuenta corriente. ¿Qué pasó? Nacho, relájate porque el estrés no es bueno para tu condición. No seas cínico. ¿Dónde está la platita? La marosca. La plata la saqué del banco, efectivamente. No está en el banco porque Antonia me recomendó sacarla por un temita impositivo, nada más. ¿Temita impositivo? Sos un irresponsable. ¿Uno estás loco? ¿Cómo sacaste la plata del banco y trajiste acá? Bueno, no, al contrario. Fue un tema de responsabilidad por este tema impositivo que te digo. Pero mira, está acá. Para que te relajes, para que te toques. Mira, dame la mano. Dame la mano. Dame la mano. Dame la... ¡Ay, te pisaste! Nacho, tené cuidado. Ahí está. Ay, qué bien, déjame tocar. Ay, ahí por está. Dios. Ahí está, ahí está. Saca la mano, Nacho. ¿Qué hace? No hay que preocuparse. Los camas, junto a Leo Parisi, no tienen de qué preocuparse. Quérete, besate, tócate, mírate, vos podés enfócate, quérete, besate, tócate, mírate, vos podés enfócate. Somos las camas, te arreglamos los dramas, te entregamos la fórmula. Confía. Todo lo que te propongas lo conseguirás. Vas a salir al mundo, vas a brillar. Y en 12 cuotas fijas nos podés pagar. Te amo, te bendigo. Estás tomado. Te amo, te bendigo. Estás tomado. Somos los camas, te arreglamos tus dramas. Te entregamos la fórmula para ser feliz. Mi vida, tardaste un poquito, ¿qué pasa? Sí, tardé porque, bueno, vos, viste que vos me dijiste que estaba todo bien lo de la plata con Leo Parisi, ¿no? Sí. Bueno, entonces yo me fui a comprarte un regalito. Ajá. Así que tengo una sorpresa para darte. Ah, yo también tengo una sorpresa. ¿De verdad? Sí. Bueno, ¿para quién? ¿Yo primero? Sí, claro. Bueno, dale, yo primero. Dale. Para, ¿eh? No mires, va, no, que te digo, no mires y no ves. Bueno, yo te voy a poner esto acá. Sí. Que cuando te diga lo que es, no lo vas a poder creer, te vas a morir. Espérate. No. ¿Qué pasó? La colección de obra de Norberto Napolitano. Los casetes de Norberto Napolitano me mataron. ¿Cómo te diste cuenta? Bueno, uy, perdón. ¿Qué? Me echabé. ¿Qué pasó? Veo los colores. ¿Cómo ves? Volví a ver. ¿Cómo ves? Esa es la sorpresita. Nacho, ¿por qué no me lo contás? Bueno, ¿qué quieres? Te quería dar la sorpresa, pero ¿qué es esto? Me mataste. ¡Nacho! ¡Ay, Nacho! ¡Ay, mi amor! ¡Ahí estás bien, bebés! Sí, mi vida. Soy yo, Nacho. ¡Baby! ¿Ves los colores, Nacho? Veo los colores, sí. ¡Ay, Nacho! ¡Qué alegría! Hay que festejarlo. Ya que ¿sabes cómo te doy? No, mira, ¿no? Vamos a chapar a la placita. Nacho, luz del alma. Eclipse del amor. ¿Vos para mí? Yo para vos. Vamos a chapar la plaza. ¿Qué? Escuchando. ¡Uy! ¡Te mataste! ¡Rompiste los dedos! ¡Vamos a chapar la plaza! ¡Vamos! ¡Vamos!
Nachi, Débora es juntos para siempre. Tengo que hacer algo para separar a estos dos. Débora tiene que ser mía. ¿Me das, no? Sí, te doy. Me das, te doy. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué crees, Analia? ¿Cómo querer? Bueno, ser querida. Una cartera bolso que vi en la... ¿Qué querés acá? ¿Para qué entraste? Por esto, que debe ser publicidad, pero me pareció tan lindo el sobre que dije, se lo pido. Así que después me lo das. Dámelo. Retirate. ¡Oh! ¡Qué fuerte! Convierte a su edificio antiguo en uno inteligente. Podrá controlar todos los ambientes de su escritorio con solo apretar el botón del control remoto. Si nos llama de inmediato, le entregamos una cápsula de ozono gratis. Interesante. Con vos quería hablar. ¡Qué lindo vestido! ¿Viste, precioso? Escúchame, tengo algo para ofrecerte que te va a encantar. Una amiguita. ¿Me querés presentar a una amiguita? Terminala con las mujeres, vos. Estás obsesionado con las mujeres. No, otra cosa. Mejor. Volvemos al tupper. Me deprimís. ¿Te acordás lo del tupper? ¿Te acordás cuánto disfrutaste del tupper? Empezamos a vender ahí los sets completos. Ay, por favor. Cuando agregamos el musical. ¡Ay, el musical! Para. ¿Vos te acordás? Nosotros dos, vestido de tupper. Las consultoras ahí. ¿Y cómo era la canción? Espérate, con los momentos así. Y. Tupper soy. ¡Eso! ¡Compra! Y el pasito. Compra. Y terminábamos que yo vestida de tupper. Sí. Ahí. Compra. Ay, qué hermoso. Hemos vendido para tirar el techo. Yo era una vendedora más. Una vendedora más. No, no es eso. Otra cosa. Pero pará, yo soy estilista del centro. Sí. ¿Vos? ¿Qué? ¿Me estás queriendo decir que me querés poner de patitas en la calle? No, Emma, por favor, escucha. Yo lo que quiero proponerte es que vos seas el asistente personal de Nacho. Pero eso es un trabajo que ocupas hoy, disculpame que te diga. Esto entre vos y yo queda acá. Zoe no está bien. Yo la vengo observando. Hace 10 años que no está bien. Y yo no soy boluda, ¿eh? Ojo, guarda conmigo. Entonces yo la quiero sacar del medio. Está bien. Uh-huh. Es lo que quiero. Está bien. Igual bueno, yo te quiero decir algo. ¿Qué? A mi mamita me enseñó que el trabajo no se le saca a nadie. Disculpame. Sí, pero a mi mamita también me enseñó que si te ofrecen el doble de plata, te callas la boca. ¿Cuándo arrancó? No. Yo me preocupé para que nadie le hiciera daño, no quería que le hiciera daño, no quería. Amor, acá está. Bueno, vamos a pasear. Vamos, dale. Vamos a la costanera. Vos sabés que la otra vez, cuando termino de leer el contrato vencido de Leo Parisi, en el noticiero estaban dando un informe sobre la costanera, ¿no? Sobre los productos alimenticios, sobre la comida, bromatología, decía que todo está en mal estado, ¿no? Para un poquito, porque los medios hablan y si se agarran con la bondiola de la costanera, te juro que es un desastre. O la bromatología, hay veces que dice pavada. Esa bondiola es la mejor del país. ¿Yo escuché mal? ¿Vos me dijiste que el contrato de Leo Parisi venció? Era por 3 meses, sí. ¿Era por 3 meses? Sí. Era por 3 meses. Era por 3 meses el contrato. ¿Y que venció? Sí. Cosa que me parece extraña que se le haya pasado a él, porque es un tipo que no da puntadas sin hilo, ¿verdad? Bueno, pero se le pasó. Sí. Esto es maravilloso, somos libres. Sí. Bueno, cuidado. Él es el hombre de las mil caras, ¿eh? Así que algo debe tener entre manos. Bueno, debe tener entre manos, pero cree que tiene la manija y no la tiene. Permiso. Me gusta que la gente acuda a mi llamado. Eso habla de una buena predisposición al trabajo. Sí. Yo siempre cumplo con mi deber, doctor Villiers. No estaba hablando de vos, Pedraza.
Hablaba de la doctora, mi nueva mano derecha. Ay, bueno, muchas gracias. Sí, soy responsable. Me gusta cumplir con mi trabajo. Yo quería saber algo más de usted. ¿Le puedo hacer una pregunta? Pregunte. Ah, bueno, le quería preguntar, no lo tome a mal lo que le voy a preguntar, ¿no? Pero exactamente, usted, ¿cuánto le falta de tratamiento? O sea, ¿cuándo va a salir de acá? ¿Por qué los aviones no están hechos con el mismo material que la caja negra? ¿Qué cuentan las ovejas cuando no logran conciliar el sueño? Ya sé, personas. No. Son preguntas sin respuestas. Qué interesante. Paciencia. Todo llega con la paciencia. Está bien. Bueno, y cambiándole de tema, le quería preguntar sobre el manuscrito, ¿no? Exactamente, ¿qué es? Adhiero, ¿qué es el manuscrito? He dicho que hay que tener paciencia. Y vayamos a lo importante. Sí. Necesito hacer mi salida para encontrarme con mi amada. Y ustedes me tienen que ayudar. Eso está resuelto, hablé con el enfermero. Precisamente, hablé con él. Y él me concede la salida siempre y cuando cumpla una condición. ¿Cuál? Parece que quedó maravillado con los atributos de la doctora y quiere pasar una noche con usted. No. ¿Conmigo? De ninguna manera. Todo tiene un límite. Antonia es mi mujer. No, el límite lo pongo yo, Pedraza. Somos compañeros. Tengo de trabajo. Que salir y ustedes decidieron ayudarme. Así que decídase, ¿es la doctora Miquel Arena o es la doctora Pedraza? Usted elige. ¿Quién es la doctora Pedraza? Después te explico. Es un chiche, realmente. Están los mejores spas del mundo. Centros de estética y hoteles 5 estrellas. ¿Y cómo funciona? Funciona con la misma lógica que un sauna, pero con la posibilidad de aplicar diferentes esencias sobre el circuito de vaporización. También puede ser utilizado en cualquier espacio, ya que es completamente hermética. ¿Completamente hermética? Completamente hermética. Y dígame una cosa, si yo dejo abierta la puerta, ¿funciona igual? Sí, funciona, pero deja de ser... ¿Completamente hermética? Exactamente. ¿Y qué hay de esas esencias que hablan en el sitio web, algunas que son afrodisíacas? Esa es la estrella de nuestros sistemas. Ozono afrodisíaco. Le aseguro que si usted deja a una mujer ahí adentro durante un minuto, cae redonda con el primer hombre que se le cruza. ¿Con el primero que se le cruza? Con el primer. Qué interesante. Le sigo contando sobre el edificio inteligente. Para hoy mismo tiene instalado el control de luces, música funcional, apertura y cierre de puertas centralizado, alarma y control de cafetera eléctrica. Me interesa. Aquí tiene 2 controles remotos para que los utilice usted mismo. Bueno, acá entre nosotros yo voy a decir que hay uno solo. No, para que no haya conflictos entre el personal. Analía, dos cosas urgentes. Dale esto a Coco. Venga, Coco. Para que pula el auto. Esto es urgente porque lo tengo todo ahí. Y después necesito hablar con Leo Parisi, ¿puede ser? ¿Qué hace? ¿Qué pasa? ¿Qué? Te estoy hablando así por la ceguera, Nacho. Asumí las cosas. Nosotros nos tenemos que acercarte también de tu problema. Yo no estás banco, solo. Te banco a muerte. Sé que te banco a muerte. No cambies nunca. Te pido por favor, ¿sabes? Gracias por ser como sos. De verdad te digo. Necesito hablar con vos, Parisi. Ah, yo también. Bueno, primero te voy a presentar al ingeniero Armando Casas. Bueno, ingeniero. Él está implementando un sistema inteligente para el centro. Ajá, bien. ¿Y cómo sería eso? Bueno, no, estamos en el siglo XXI, tenemos que implementar las nuevas tecnologías para aprovecharlas para nuestra seguridad, para el confort, el ahorro energético. Ah, está bien, pero yo lo tengo un poco de desconfianza, esta automatización de la vida, sinceramente. La automatización de la vida. Usted lo ha dicho. Bueno. Y verá que es un cambio notable. Bueno. En este acto le hago entrega a Analía del único control remoto para este edificio inteligente. Sí, espera que le muestro al ingeniero las instalaciones y yo vuelvo. Okay. Por acá. Capaz, ingeniero, está en su casa. Dentro. La verdad que ni mi mamá me trataba así, ¿eh? Todo sea por la contraprestación. Ah, que lo disfrutes. Vos también, ¿eh? Che, acordate de cumplir con el horario y pasar lo más desapercibido posible, ¿sí? Quédate tranquilo. Mañana en la mañana estaré aquí como un conde. Dale. Eso sí, cuídala, ¿eh? Sí, como una muñequita de porcelana. ¿Qué te pasa, Doc? ¿Estás nerviosa? No,
yo pensaba que podemos comer algo para distendernos, ¿no? Sí, a vos te voy a comer, toquita mía. Vení acá. ¡No! Vení acá. ¡No! Bueno, ¿cómo sigue esto? Oh. Bueno, en realidad, tenés una reunión en aproximadamente una hora con unos consultantes. Después déjame ver. Vas a tener que ir... ¡Ah! Sí, esto es importante, Nacho. Tenés que... ¿Qué es todo esto? Disculpame. ¿Qué es todo esto? ¿Todo esto qué? ¿Esto es una oficina? ¿Es un jefe ahí sentado? ¿Acá un asistente personal o secretario, como vos elijas llamarlo? Ah, y una desquiciada mental que acaba de entrar con una cara de... ¡Oh! Me han robado mi queso, que... Entiendo, Nacho. Sí, bien digo. Se está quedando sin trabajo en este momento. ¿Vos avalás todo esto, Nacho? Yo lo único que puedo decir es que es muy fuerte delante de un churro con dulce leche y no poder tocarlo. Esto es demasiado para mí. Si yo mejor me retiro. Sí, Nacho. Me está esperando Débora. Sí, señor. Sí, señor. Y no me traiga más churro con dulce de leche, basta. Sí, jefe, sí, jefe. Sí, Nacho. Voy a bajar los dientes si no me explicas qué está pasando acá. Ah, bajamos con la paranoia, mi amor, que yo estoy trabajando. Ahora ocupo un nuevo trabajo. ¿Y si yo me pongo en maquillaje, qué onda? Hacé lo que quieras, mi vida. ¿Todo lo que hacé lo que quieras? Acá, pero callate. Mira, voy a seguir con mi trabajo. Chao, suerte. Chao, chao. Te metiste con lo que más quiero. Chicharra churrera. Ay, Dios, la verdad que nunca pensé que cómo decirte, ¿no? ¿Cómo decirte? Abrí los ojos. ¿Cómo decirte? ¿Qué es esto? Esta es una máquina de ozono, una cápsula, en realidad. Dicen que tiene propiedades afrodisíacas. Por favor, salí, me estás embromando. Aunque esta forma tiene una reminiscencia fálica y hay algo de vulva que me siento afrodita entrando. Tengo hora de probar. Probá, de probar. Te gusta en vida. Sí. Entrá. Me encanta probar. No me da la falta, a ver, ¿me ayudás? Si te ayudo yo con la... Ay, tarjeta. Gracias. Probá, probemos. Entrá, entremos. Entrá. ¿Sí? ¿Estás cómoda? Sí, muy. Permiso, Encantaría con Nacho que visite nuestro nuevo centro de esparcimiento focalizado en la parte lúdica y erótica de la pareja. Ay, nos encantaría ir, pero ¿cómo tenemos que hacer para organizar el tema del viaje? Señora, vuestros deseos para nosotros son una obligación. Aquí están los pasajes y las estadías. Fíjense, le aló, está todo muy clarito. Sí. Muy paso. No sé. Bueno, en ese centro ustedes tendrían que hacer tres cosas que para nosotros son fundamentales que ustedes practiquen. Una es la conversación, el otro es besarse mucho y el otro es hacer una escena de teatro juntos. ¡Ay, qué lindo! Sí. ¡Me encanta el teatro! Chicos, ustedes piensan esto. Siempre en el matrimonio hay etapas de eclipse, ¿verdad? Pero también sale el sol. Qué buen momento entonces para ir a una playa en Brasil y pasarla bomba y bomba, bomba. Sí. Ay, gracias por todo. La verdad es que nos hizo tan bien acercarnos a ustedes. Nos iluminaron el camino. Sí. Lo interesante sería que ustedes a partir de ahora puedan iluminarse ustedes mismos, ¿no? Sí. ¿Qué te dice? ¿Tienen problema con la instalación eléctrica? ¿Cómo? Si tienen problemas eléctricos. No. No, lo que pasa es que estamos instalando... Amor, bajó la música ya. De repente, bajó la música. Bueno, ¿qué quiere que haga? No, estamos instalando un nuevo método, digamos, una nueva, un sistema inteligente, que es bárbaro, recomendado. Acompañamos entonces el matrimonio, si ustedes tienen que hacerse las valijas, preparar todo para el viaje. Sí, por favor. No, por favor, pasen adelante. Nos vemos a la vuelta. Dale. Por supuesto, seguramente. A ver si se trabó esto, Ignacio, que el sistema, pero también abriría puertas. Es así, la verdad, mi amor. No sé qué es lo que pasa. Con esta porque estás hinchadita, mami. No, estoy hinchada, Ignacio. La copa que tenés es tremenda. ¿Por qué está atrapado? Uy. ¿Qué pasó? Me quedé. No, espera. Analia, ¿qué es lo que pasa, Analia? Open. ¿Qué? Recién nos estamos conociendo. Bueno, es el nuevo sistema inteligente, pará. Quiero conocerte rápido porque con esa repartir helados a Fisher también. Somos las llamas.